Estimados amigos, muy buenos días. Bienvenidos todos nuevamente a un curso más desde CECAP Guatemala. Su servidor Abner Esteban estará el día de hoy compartiéndoles una receta bastante solicitada por ahí por muchas personas, ¿verdad? Así que pues bienvenidos ya a esas casi 100 personas que se encuentran conectadas el día de hoy, pidiendo disculpas también por el atraso. Pues por ahí tuvimos un pequeño inconveniente, pero pues ya fue resuelto. Y pues vamos a empezar el curso del día de hoy. Como pudieron ustedes observar en sus pantallas, el día de hoy vamos a estar trabajando los famosos roles de canela, ¿sí? O cinnamon rolls, como lo conocen muchas personas, que son estos, por acá se los voy a mostrar. Esos son los que vamos a estar trabajando el día de hoy. La receta fue publicada el día de ayer en nuestra página de Facebook, así que pues ustedes pueden por ahí descargarla con una mejor resolución. Ahora si no, pues igual puede solicitarnos la receta por los medios que usted ya conoce, ya sea por medio de nuestra página de Facebook vía Messenger, o si no, por medio de nuestro número de WhatsApp 3511-9965. Así que pues bueno, vamos a arrancar el curso el día de hoy. Hoy detrás de cámaras me acompaña Ricardo Ruiz, así que pues bienvenido Ricardo a este nuevo curso. Ahí va a estar Ricardo Ruiz pendiente de todas esas consultas para poderle resolver. Gracias Abner. Pues bien, como comentaba Abner, vamos a estar trabajando hoy esta receta que nos habían estado pidiendo mucho, ¿verdad? Los roles de canela, y esperamos que les sirva de mucha utilidad en sus negocios y en sus emprendimientos. Claro que sí, eso es lo más importante, ¿verdad? En todos los cursos nosotros siempre le recordamos que lo ideal es de que usted aprenda hoy algo nuevo, pero que así de la misma forma pueda replicarlo en sus casas, en sus negocios, en sus cocinas, hacer crecer ese pequeño negocio que actualmente usted pueda tener por medio de estas capacitaciones que gratuitamente le ofrece siempre Molinos Modernos. Así que pues bueno, vamos a iniciar el curso del día de hoy. Vamos a trasladar estos roles por ahí. Luego vamos a enfocarlos nuevamente. Y como primer punto, el primer proceso y muy importante, por favor, es siempre pesar correctamente todos los ingredientes. De preferencia que usted pueda pesar sus ingredientes con la ayuda de una pesa digital. Una pesa digital nos va a estandarizar todos nuestros pesos. Y pues ahí no vamos a tener mayor margen de error y nos podamos confundir ahí en el pesaje de alguno de los ingredientes. Así que como primer punto, pesar correctamente todos los ingredientes. Posteriormente a ello vamos a colocar juntamente con nuestra harina la leche en polvo. Por ahí ustedes la pueden observar. Ya tenemos acá nuestra leche en polvo, nuestra harina, y tenemos aquí nuestra canela en polvo. Así que esto también lo vamos a colocar acá. Vamos a unificar bien nuestros ingredientes secos. Unificarlo bien, por favor. Ya unificado, vamos a realizar una pileta. Colocamos nuestra harina sobre la mesa. Con el mismo bol vamos a estar realizando por ahí nuestra pileta. Muy bien, bueno, sería excelente si por favor por ahí nos pudieran confirmar el audio y video, si pueden escuchar muy bien, ¿sí? Igual estamos aquí nosotros pendientes de ello. Al centro de nuestra pileta vamos a colocar azúcar, sal, vamos a colocar el huevo, si se escucha, nos dicen, si se escucha, se ve nítido. Excelente, muy bien, y vamos a colocar también el agua. Vamos a colocar por último nuestra levadura. En este caso estoy utilizando levadura fresca. Si usted va a utilizar levadura seca instantánea, recuérdese que hay que dividir en tres partes la cantidad de levadura fresca y el resultado es lo que vamos a estar utilizando de levadura seca instantánea. Muy bien, bueno, teniendo ya estos ingredientes, afuera únicamente dejé nuestra margarina industrial. Vamos a empezar a disolver con nuestros dedos estos ingredientes que colocamos al centro de nuestra pileta. Vamos a disolver bastante bien a modo de que desaparezcan todos los grumos de azúcar y de sal. Por ahí creo que preguntaban dónde podían comprar la harina. Si está en la capital, puede acercarse a CECAP Guatemala. Acá tenemos una tienda en la cual pues tenemos toda la variedad de harinas, desde 4 libras hasta 50 libras. Estamos ubicados en la quinta avenida 13-06, zona 9 de la ciudad capital, frente al restaurante La Media Cancha. Y acá gustosamente la podemos atender, aceptamos pago en efectivo y también aceptamos tarjetas sin ningún recargo. Y si se encuentra en Quetzaltenango, en nuestra tienda Express, ubicada en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. Excelente, bueno, pues entonces por ahí los esperamos en nuestras dos tiendas, tienda CECAP, zona 9, y tienda Express de zona 3 de Quetzaltenango, en el interior de Molino Excelsior. Nos preguntan qué harina es la que estamos utilizando. La harina que estamos utilizando es nuestra harina suave El Gallo Azul. En este caso acá en Guatemala sería harina suave El Gallo Azul. Si se encuentra en el occidente podría ser entonces nuestra harina suave El León o bien El Oso Blanco. ¿Y qué cantidad de harina estamos utilizando? La receta. La receta que estamos trabajando es exactamente la receta que tenemos en nuestra página de Facebook. 2,5 libras de harina. Bueno, ya tenemos disuelto bien estos ingredientes. Vamos a desintegrar un poco nuestra margarina, únicamente desintegrar porque pues por ser un ingrediente graso no podemos unificarlo 100% en nuestra pileta. Lucrecia Pisqui en Shela, estamos ubicados en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. Ahí contamos con parqueo, con todas las medidas sanitarias. Y ahí también puede encontrar todas nuestras presentaciones de harina. Claro que sí, la dirección exacta es 12 avenida 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Esa sería la dirección. Bien. Vamos ahora entonces poco a poco a integrar nuestra harina, leche en polvo y canela en polvo. Vamos a integrar poco a poco hasta formar una masa. Luego de haber formado una masa, vamos a empezar a amasar y desarrollar un poco el gluten. El día de hoy me voy a estar ayudando yo con mi cilindro refinador, que ya muchos de ustedes lo conocen. En la parte de atrás lo tengo. Ya en un momento se los voy a mostrar. Justamente a una cuadra del Estadio Mario Camposeco nos contestan ahí estamos ubicados en Quetzaltenango. Excelente. Bueno, integrar bien la harina entonces, vamos a integrar bien la harina. Wendy Vázquez, la receta fue posteada el día de ayer como a las 11 de la mañana. La puede encontrar en nuestro muro de Facebook, ahí puede descargarla, la receta que se posteó el día de ayer. Si en algún dado caso no encuentra la receta, puede solicitarla por medio de Messenger desde nuestra página de Facebook, o si no a nuestro teléfono de WhatsApp 3511-9965. Con mucho gusto le podemos compartir ahí la receta. Vamos a ver, acá hay dos preguntas interesantes. Dice, sí, en la tienda Express sí contamos con levadura fresca. Ahí puede también adquirir su levadura fresca. Y alguien preguntaba ahí si se puede hacer con la batidora de gancho la masa, pero no sé, Abner. Sí, claro que sí. Si tuviéramos batidora, si no nos queremos cansar, definitivamente lo podemos hacer desde nuestra batidora utilizando el gancho. Solo que recuérdese que la batidora no es específicamente para la realización de masas, sino que es únicamente para batidos, batidos aerados, batidos ambiente, emulsificación de cremas. Así que utilizar únicamente el gancho y de preferencia que sea una receta pequeña. Esta cantidad de masa todavía es muy grande para una batidora. Yo creería que sería la mitad de esta receta, lo óptimo para una batidora. Como de una libra más o menos Como de una libra más o menos la receta. Si es de esa cantidad, sí lo puede realizar, sí la puede realizar ahí. Bueno, de hecho esta cantidad también la puede realizar con la batidora, pero recuérdense que la batidora no es específicamente para masas. Corremos el riesgo de descomponer nuestra batidora, ¿verdad? Bueno, vamos a integrar muy bien. Nos preguntaban ahí por qué el color de la masa, Abner. Perfecto. Bueno, el color de la masa es color café porque recuérdense que lleva canela en polvo. En el primer paso de la receta les dije que íbamos a incorporar leche en polvo, canela en polvo y harina. Entonces la canela en polvo fue la que me dio este color característico. Perfecto, y había otra pregunta por acá. Vamos a ver que se me perdieron un poco acá. ¿Cuál sería el orden de los ingredientes si fuera en la batidora? Pregunta. Si fuera en la batidora, colocamos todos los ingredientes juntamente con la margarina. Recordemos que la margarina en este proceso manual la dejamos hasta de último. En batidora tendríamos que colocar todos los ingredientes que coloqué en al centro de la pileta: azúcar, sal, levadura, agua, huevo y margarina. Se disuelven bien los ingredientes y luego de ello incorporar los ingredientes secos, que sería harina, leche en polvo y canela en polvo. Si fuera amasado a mano, ¿durante cuánto tiempo? Nos pregunta Milly de León. De 10 a 15 minutos aproximadamente. Acá ya incorporé bien todos los ingredientes y ya me quedó una especie de masa, pero es muy importante el desarrollo de gluten en esta receta. Si nos podría repetir la dirección y el teléfono de acá, por favor. Claro que sí, nuestro WhatsApp 3511-9965 y dirección exacta de CECAP Guatemala, Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, Ciudad Guatemala. Y en el caso de Tienda Express sería 12 avenida, 1-82, zona 3 de Quetzaltenango. Acá Lucrecia nos consulta nuevamente si se puede usar levadura en polvo y qué cantidad sería. Sí, sí podemos utilizar levadura en polvo. Por ejemplo, la receta la tenemos en base a levadura fresca. Si vamos a utilizar levadura instantánea, tenemos que dividir el peso de la levadura fresca dentro de 3 y el resultado sería la cantidad de levadura instantánea a utilizar. Perfecto. Nos preguntan si se puede hacer con harina Gold Medal. Sí, sí podemos utilizar harina Gold Medal. En este caso sería harina Gold Medal todo uso. Esta la puede adquirir en el supermercado, ventanilla de Molinos Modernos. Leslie, el live queda grabado en nuestra página y también en YouTube. Entonces, si no alcanzó a ver el proceso de la masa, al finalizar el curso puede volverlo a ver. Muy bien, les presento, este es el cilindro refinador, que mediante 2 cilindros de acero inoxidable, la fuerza que me transmite hacia la masa va a hacer que desarrolle el gluten más rápido. Así que me voy a ayudar con el cilindro. Aquí ya tengo mi masa desarrollada. Ahí Sergio, creo que es Sergio Rodríguez, nos está saludando desde Quetzaltenango, dice. Un saludo ahí a Sergio hasta en Quetzaltenango, hasta allá en Quetzaltenango. Y por supuesto a todas esas personas que se encuentran conectadas, que son... Bueno, hoy subió a 233, qué bueno. Moraima Martínez, sí puede utilizar la harina a todo uso, lo acabamos de comentar justamente que con esa harina pueden realizar esta receta. Que así nos comenta que está en República Dominicana, entonces sería con esa. Con excelente, esa receta. Así es. Muy bien. Normita Vélez nos pregunta, ¿requiere de mucho tiempo de amasado o por qué se pasa por el cilindro? Bueno, el cilindro realmente, como les comento, esta máquina es una máquina que mediante dos cilindros, por así se llama, porque así se llama, bien, mediante dos cilindros de acero pasa nuestra masa en medio de los dos cilindros, ejerciendo fuerza, y mediante esa fuerza mi masa va a empezar a desarrollar gluten. Si ustedes no tienen cilindro, no tienen batidora, no tienen olla amasadora, entonces definitivamente el desarrollo de gluten lo tienen que hacer mediante fuerza manual. ¿Cómo va a ser eso? Al formar mi masa voy a tener que estar amasando con bastante fuerza y el desarrollo de gluten va a tardar en desarrollarse en promedio de 10 a 15 minutos después de haber empezado a amasar con fuerza manual y con esa fuerza necesaria para poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, por esa razón fue que la pasé en el cilindro, pues para poder ahí ahorrar un poco de tiempo y que ustedes puedan ver el curso completo sin estar conectados ahí bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno... ¿Cuántas veces pasó por el cilindro? Por el cilindro fueron 30 pasadas. 30 pasadas en el cilindro. Si es en olla amasadora, si es en batidora, el desarrollo de gluten lo conseguimos alrededor de 7 a 8 minutos. Si es a fuerza mecánica, lo vamos a conseguir de 10 a 15 minutos. Como siempre, aplicando bastante fuerza. Perfecto. ¿Se desarrolla el 100% del gluten? Correcto, se desarrolla el 100% de gluten como que si fuera una masa de pan francés. Muy bien, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro primer estirado para poder realizar nuestro empaste. Así que vamos a colocar harina sobre la mesa de trabajo. Sobre la misma vamos a colocar nuestra masa y con la ayuda de un bolillo de repostería vamos a empezar a estirar. Pregunta Lourdes Umaña, ¿al usar levadura en polvo se echa al centro de la pila como si fuera levadura fresca? Sí, lo puede hacer así. Ahora si no, puede hidratarla primero. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos colocar la levadura instantánea juntamente con el agua que pertenece a la receta y la dejamos ahí por 5 minutos. Luego, pues pesamos todos los ingredientes, hacemos nuestra pileta y ya empezamos a trabajar de la misma forma que lo hicimos con levadura fresca. Que si nos puede mostrar cómo quedó su masa, dice. Claro. Suseli de Ventura. Vean, mi masa está bien elástica. Está bien elástica y eso es lo que buscamos mediante el desarrollo de gluten. ¿Sí? Así quedó mi masa. Ani María Sánchez nos pregunta, buenos días, Chef Abner, saludos desde Bogotenango. Una consulta, ¿esta es una masa danesa? Sí, es una masa danesa. ¿Cómo? Carlos González nos pregunta, ¿cómo sé que ya se desarrolló? A mí nunca me funciona. No sube y la masa no me queda así lisa. Y elástica siempre me queda como porosa, dice. Bueno, entonces ahí lo que sucedió fue que no disolvió bien los ingredientes. Uno de los problemas básicos cuando no se desarrolla bien el gluten es porque hacemos desde un principio mal el proceso. Recuérdense que al principio tenemos que disolver bien los granos de azúcar y de sal. Si no hacemos ese proceso, todos esos granos de azúcar y sal nos va a repercutir ya en una masa final, que nuestra masa va a estar muy porosa, y en el caso del desarrollo del gluten va a tardar el desarrollo, si es que se desarrolla. Ahora, si no, definitivamente nuestra masa la echamos a perder desde ese momento, desde el momento en el que no disolvemos bien esos ingredientes. Lo otro que sería evaluar bien el tiempo de amasado. Si lo hace por medio de una batidora, recuérdense que el desarrollo de gluten lo va a lograr aproximadamente de 7 a 8 minutos, siempre utilizando el gancho y una velocidad media. Ahora, si lo va a hacer a mano, ahí sí, definitivamente el esfuerzo va a ser mucho mayor. Usted tiene que aplicar mucha fuerza para que el desarrollo de gluten se dé. Recordemos que en el cilindro, mediante esa fuerza que me transmiten los dos cilindros de acero y nuestra masa pasa en medio de los dos, por medio de esa fuerza es de que el desarrollo de gluten se da. En el caso que lo hagamos a mano sería exactamente lo mismo, lo único que aplicar fuerza con nuestras manos, ya sea con el puño o ya sea con la parte interna de nuestra mano, ¿sí? Muy bien. Respondiendo a la pregunta de Juan Carlos Martín, la harina que estamos utilizando es suave. Así es, esa harina suave marca El Gallo Azul de Molinos Modernos. Muy bien, bueno, ya tengo acá mi rectángulo de mi masa. Acá tengo mi margarina especial para hojaldre. Recordemos que la margarina especial para hojaldre lo que nos va a ayudar es para poder formar esas capas que buscamos en este tipo de masas hojaldradas, como lo es el día de hoy, la masa danesa. Y bueno, hoy no voy a hacer mi cuadro de margarina como siempre ustedes lo han visto, sino que hoy con mi propia mano voy a ir colocando pedazos de margarina al centro de mi masa. Ángela Tellez, la receta la puede encontrar en nuestro muro de Facebook. El día de ayer fue publicada y ahí puede encontrar la receta con el procedimiento. Así es, ahí está el procedimiento, está la receta de la masa, está la receta del relleno, que también la vamos a ver, está la receta de decoración, si usted quiere decorar sus roles de canela. Ana María Sánchez nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que se debe amasar a mano sin arruinar la masa? El máximo sería 15 minutos. ¿Qué sucede si me paso yo de esos 15 minutos? Lo que sucede es de que vamos a empezar a calentar nuestra masa. Recordemos que nosotros tenemos una temperatura en nuestras manos, ¿verdad? Hay quienes la temperatura es bastante alta, por ejemplo mis manos son bastante calientes. Si sus manos son muy frías, pues ahí no hay ningún problema, pero si sus manos sí son muy calientes, esa temperatura de nuestras manos se la vamos a estar transmitiendo a nuestra masa, y después de los 15 minutos transcurridos, esa temperatura que le aplicamos a nuestra masa va a activar nuestra levadura. Nuestra levadura va a empezar a trabajar desde mucho tiempo antes, y cuando llegue el momento de fermentación, ya nuestra levadura va a llegar muy débil. Recuérdense que el salto de horno también se da mediante el trabajo de la levadura. Si activamos muy rápido la levadura, el salto de horno va a ser un poco menor. Entonces, tomen en cuenta eso. Michelle Oliva nos consulta si se puede sustituir la mantequilla de hojaldre y por cuál. Bueno, podría sustituirla si mucho quizás con margarina industrial, aunque utilizando margarina industrial no le aseguro yo y no le garantizo tampoco que pueda desarrollar esas capas, ¿verdad? O puede usar también mantequilla también puede utilizar, pero Con el caso de la mantequilla, sí es un tema de trabajo más laborioso. Tenemos que mantener en refrigeración la mantequilla, nuestra masa en cada doblez tenemos que refrigerarla para que nuestra mantequilla no se derrita y empiece a salir de nuestra masa. Entonces, ahí ya sería un trabajo mucho más complejo también. De preferencia que sea margarina hojaldre. Juan Carlos Martín nos pregunta si se puede hacer con la harina Sol Suave. Sí, puede trabajarla también con la harina Sol Suave. No, y otra pregunta acá que nos ha hecho Michelle Oliva y Zayla Gómez es que si después del amasado hay que dejar la masa en reposo o ya se puede trabajar. No, se puede trabajar directamente, así como lo hice yo. Yo terminé de amasar, desarrollé el gluten y de una vez empecé a estirar. No hay ningún problema. Y Marité Silvestre nos consulta a cuánto de grosor dejó la masa. La dejé aproximadamente de 7-8 milímetros. No tiene pero ni un centímetro de grosor. Bueno, ya hice mi primer empastado. Ya hice mi empastado. Y este doblez que le acabo de hacer, ese no cuenta, ¿sí? Así que ese únicamente es para el empastado. Ahora sí vamos a empezar a estirar para poder hacer nuestro primer doblez. Es como la integración de la mantequilla, entonces. Esta es la integración de la margarina hojaldre. Margarina hojaldre o mantequilla. Saludos a SKAB desde Costa Rica, dice. Saludos, profesor. Saludos hasta Costa Rica. ¿Qué tipo de harina es fuerte o suave? Es que creo que en Costa Rica tienen como otra tipología, no la conocen como suave. Si allá se maneja por ceros. Una harina suave allá en Costa Rica podría ser de 2 ceros, de 4 ceros. Si la manejan como tipo fuerte, tipo o tipo suave, bueno, ahí sí sería muy similar a acá. Acá nuestra harina dura es de 3 ceros, de 2 ceros. Y pues también se le cataloga como harina fuerte. Yo creo que por ahí podría ser harina de 4 ceros, harina suave para esta persona de Costa Rica. Perfecto. Ani María Sánchez vuelve a consultar, ¿la margarina para empastado es la margarina hojaldre? Correcto, es la margarina hojaldre. ¿Se puede utilizar la Vitina Pan si no tengo Vitina hojaldre? No, Vitina Pan tiene otras características. Vitina Pan, como bien su nombre lo dice, es para pan, no es para masas hojaldradas. Entonces tiene que ser una mantequilla, una margarina para hojaldre, ¿verdad? Tendría que ser una mantequilla, tendría que ser una margarina hojaldre, de cualquier marca, no importa. Pero sí, que sea margarina hojaldre, o si quieres sustituir la margarina hojaldre, que sea por mantequilla. Ahora, si no, pues en todos los casos tendría que ser margarina industrial, que es la normal, la que encontramos en las tiendas de barrio. Pero su desarrollo de capas no va a ser igual. Definitivamente que no. Muy bien, bueno. Ya estiré mi masa. Vean, el tamaño de mi masa es de un grosor menos, como de medio centímetro, más o menos. Así que vamos a realizar nuestro primer doblez. Y este doblez va a ser un doblez simple. ¿Cuál es ese doblez simple? Vamos a dividir nuestra masa en 3 partes, ¿sí? En 3 partes iguales, y cada esquina la vamos a llevar hacia acá. Vean, tratando la manera que tengan el mismo tamaño. Muy bien. Justamente acá Julia de García nos comparte, dice, yo una vez la hice con otra margarina y no levantó. Correcto, así es. Sí, recordemos que las características de una margarina especial para hojaldre es que dentro de sus componentes traen químicos o traen algunos componentes ya de forma natural que hace que nuestra margarina no se derrita tan fácilmente. Esas características lo que nos va a dar es un mejor desarrollo de capas. Recuérdense que aquí estamos haciendo dobleces. Entonces, entre cada doblez va a ir capa de masa, capa de margarina, capa de masa, capa de margarina. Entonces necesitamos una margarina que sea resistente a esas temperaturas que le vamos a aplicar con las manos, con el bolillo, con el estirado, que la temperatura ambiente. Entonces hay muchas cosas las cuales habrían que evaluar para saber qué tipo de margarina o mantequilla poder utilizar. Pero en este caso de estas masas que son hojaldradas, sí, nosotros recomendamos 100% que sea margarina especial para hojaldre. O si no, pues mantequilla, que sería ya el producto original, ¿sí? Cristi de Vázquez, no, en el segundo doblez ya no se pone, porque inicialmente se puso para integrar la mantequilla con correcto, la masa, y ya en el segundo doblez ya no, ¿verdad? Ya cuando se vuelve a hacer el doblez. Así es. ¿Qué fue lo primero que hice? Fue estirar mi masa. Luego de estirar mi masa, al centro de mi masa coloqué mi margarina o la mantequilla. Luego empasté. ¿Qué quiere decir eso? Que hice como un doblez simple en donde llevé todas las esquinas hacia el centro, a modo de que la margarina me quedara en medio de las masas, de la masa. Posteriormente a ello empezamos a estirar hasta llegar a un rectángulo, y el grosor de la masa fue aproximadamente de medio centímetro. Luego de ello hice nuestro primer doblez, que es un doblez simple en donde partimos en tres, imaginariamente partimos en tres la masa, y cada parte la llevamos hacia el centro formando tres capas, ¿sí? Ese fue el primer proceso y el primer doblez que yo le hice a esta mi masa, y quedó así, de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer mi segundo doblez, pero mi segundo doblez va a ser un doblez doble, o el que lo conocen como doblez de libro. Alberto González, cualquier margarina hojaldre puede utilizar sin importar la marca. Correcto, así es, sin importar la marca. Media vez sea margarina hojaldre, le va a funcionar. Bueno, vamos a empezar a estirar nuevamente. Vean que mi masa, se dan cuenta que mi masa está bien manejable, pero lo manejable es por el desarrollo de gluten que le di. Marlene Sánchez, ¿cuántas veces hay que hacer dobleces y estirarla? Este sería el último doblez. Serían solo dos dobleces, un doblez simple y un doblez doble. Porque el primero dijo usted que no contaba. El primero no cuenta, así es. El primero no cuenta porque es el empastado. Vamos a formar siempre un rectángulo. Bien, bueno, ahora vamos a realizar nuestro doblez doble. Nuestro doblez doble es el siguiente. Vamos a llevar una esquina hacia acá, ¿sí? Vamos a doblar otra esquina y nos va a quedar de esta forma. Sería como partirla en cuatro, más o menos. Como partirla en cuatro, así es. Entonces, una esquina la llevamos para acá, la otra esquina hacia el centro también, a modo de que se encuentren acá las dos esquinas, ¿sí? Luego de haber hecho este proceso, vamos a darle este último doblez, ¿vean? Así. Por eso es que le llaman doblez de libro. Osvaldo Pérez nos consulta: si se utiliza mucha harina a la hora de estirar, ¿afecta el resultado final? Definitivamente, recordemos que el exceso de harina va a alterar nuestra masa. Poco a poco la va a ir poniendo muy dura, la va a ir poniendo más elástica, y ahí sí nos va a dar ciertos problemas. Así que, bueno, de preferencia, utilizar la menor cantidad de harina posible. Muy bien, bueno. Ahora sí, vamos a dejar descansar nuestra masa por unos cuantos minutillos. Mientras, vamos a resolver ahí algunas consultas, si es que hay. Enviar saludos. Gabriela Media, ¿cuándo hará curso de pizza? El curso de pizza lo dimos hace un par de meses. Lo pueden encontrar en nuestra página o en nuestro canal de YouTube. El que tenemos próximo a venir, creo que es el de calzones. Entonces, está ahí pendiente de las transmisiones. Sí, hace como unos 3-4 meses fue que se dio el curso de la pizza. Por ahí lo pueden reproducir nuevamente. Correcto. Tal vez ahorita valdría la pena comentarles que hemos estado ahí un poco ausentes, pero nos estamos capacitando para poder traer nuevas recetas y más contenido a ustedes. Y por tal motivo daremos curso únicamente el día de hoy y estaremos de vuelta dentro de 15 días, ya que la otra semana estaremos toda la semana en una capacitación y no habrá curso ambos días, ¿verdad? Ni martes ni miércoles, y el día de mañana tampoco, ¿verdad? Entonces, pendientes ahí cuando retomemos el tema de los cursos, que será dentro de 15 días. Así es. Bueno, también hay muchas personas que por ahí nos están pidiendo el seguimiento de masas madres, así que pues bueno, muy pendientes, porque se vienen muchas sorpresas en cuanto a las masas madres se refiere. Justamente Jorge Orochón dice: Abner solo dejó picado con la masa madre, ¿verdad? Pero sí, de hecho está también próximo a salir ya impreso. Hay unos consejos de Abner, que es el experto con el tema de las masas madres. Muy pendientes de los harinoticias también, ya que ahí nos va a estar contando ahí, dándonos los tips que necesitamos para todo este tema de las masas madres. Así es, muy pendientes por ahí, porque se viene mucha información relevante acerca de las masas madres. Y pues bueno, no crean que se me ha olvidado, la verdad es de que hemos estado ahí un poquito complicaditos de tiempo, pero definitivamente eso, las masas madres lo tengo ahí pendiente, ahí lo tengo presente también para esas personas amantes de las masas madres, panes con masa madre, pizza con masa madre. Así que vamos a traer estos productos referentes a las masas madres, así que no se lo pierdan. Vamos a estar ahí transmitiéndoles estos valiosos cursos, definitivamente. Mili de León pregunta: ¿dónde dan los cursos y cuál es el costo? Vamos, tal vez valdría la pena hacer ahí un live y contarles un poco acerca de los cursos y programas que tenemos, ¿verdad? Ya que son muy amplios. Entonces, ese sí me va a quedar yo de tarea, de poder hacer un live próximamente y contarles cuáles son el proceso para módulos, para los programas de emprendedores. Y también vamos a retomar ya los cursos libres, que estos pues son cursos un poco más privados, ¿verdad? Entonces, muy pendientes ahí de este conversatorio que seguramente tendremos en las próximas semanas, y en los cuales les vamos a ir contando cuál es el proceso para inscribirse a los cursos. Los cursos no tienen ningún costo, ¿verdad? Entonces, muy pendientes, porque los cupos se agotan rápido. No se ausenten más, porfis, dice Diana Mercedes Ramírez. Hoy sí nos dieron vacaciones, qué triste, dice María del Carmen. Pero vamos a regresar y con más fuerza y con todos los conocimientos que vamos a adquirir durante esta semana, seguramente. Sí, claro, por supuesto. Bueno, en lo que mi masa reposa un poquito y se relaja, porque es importante esa relajación de nuestras masas. Por acá ya tengo pesado yo los ingredientes del relleno. En la receta que fue publicada el día de ayer también está esta receta, en donde es una receta bastante simple: 100% de margarina industrial o mantequilla, 50% de azúcar y 1% de canela en polvo. Que lo que hice fue colocar la canela en polvo juntamente con el azúcar, y mi mantequilla o margarina industrial la voy a derretir en este momento. Mucho ojo, la margarina únicamente es derretida, no es caliente totalmente, así que mucho ojo por ahí, por favor, no calentar demasiado la margarina o mantequilla. Así que espérenme un minuto, ahorita vengo. Jorge Orochón, no, de verdad mañana sí no habrá curso. De hecho ya no tardará en venir Eric, tal vez los saluda, ya que viene precisamente a capacitarse y a seguir teniendo ahí más conocimientos para podérselos transmitir. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Un saludo, Mili de León, Rosita Torres, Juan Ignacio Méndez Vargas. ¿Qué masa es? Hoy estamos realizando el producto de los roles de canela o cinnamon roll. Estamos en ese procedimiento. Vamos a ver más preguntas, saludos. Leslie Resinos, el azúcar que utilizamos para la masa sí es del azúcar común, que la podemos encontrar en el supermercado o en la tienda. ¿Alguna otra pregunta? Los cursos por el momento, Andrea Post, no son presenciales, únicamente los estamos llevando a cabo de manera virtual. Estos se hacen ya a través de una plataforma específica para los cursos, no se hace a través de Facebook. Y son grupos reducidos para que podamos ir trabajando al lado de ustedes, ¿verdad? Entonces esperamos, dependiendo ahí cómo vayan los temas de las restricciones, ya el próximo año empezar a retomar ya los cursos presenciales con aforo limitado, pero por el momento aún no los podemos realizar de esa manera. Muy bien, bueno, ya estoy de regreso, ya derretí mi margarina o puede ser mantequilla también. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar nuestra azúcar y canela en polvo juntamente con la margarina o mantequilla derretida. Ahora, con la ayuda de una brocha, un pincel grande, vamos a disolver bien a modo de obtener esta mezcla. Vean. Ahí estamos. Vamos a ver, acá hay unas preguntas. Dice, ¿qué diferencia hay entre mantequilla y margarina? Bueno, la diferencia es de que la mantequilla es 100% de origen animal y la margarina no. La margarina puede ser de origen vegetal, puede ser también de origen animal, pero trae otros componentes, lo cual la excluyen completamente de ser un ingrediente lácteo completamente. Así que esa es la diferencia entre mantequilla y margarina. Ahí cabal, Ani María Sánchez nos hizo favor de responderle a Sam. Muchas gracias, Ani María, y por el apoyo. Muy bien, gracias a esas personas que están ahí pendientes de esas consultas también, que poco a poco se han ido volviendo expertas. Ya los vamos a invitar también a que vengan. Expertas y expertos. Bueno, sí, de veras, eso sería algo bueno, sería algo genial ahí que pudiéramos hacer la invitación de alguna persona que nos está viendo para un curso, ¿verdad? Entonces, pero para eso se lo tienen que ganar, ¿verdad? Entonces, ahí pendientes. Sí, eso estaría bueno. También voy a quedar yo con la tarea, ahí me recuerdan. Así es. Vamos a ver. Morales Rodríguez Ana dice, tienen entregas si uno pide los productos y si cobran el envío, si limita el pedido. Ana Morales, por favor nos puede escribir al WhatsApp, ya que sí coordinamos entregas a domicilio. Si se cobra el envío, eso ya es esa parte, ¿verdad? Que se contacta ya la empresa de mensajería y el mínimo pues no tenemos para poderle despachar. Entonces, si nos puede escribir al WhatsApp, ¿cuál es el WhatsApp, Abner, para que nos pueda escribir? 3511-9965, repito, 3511-9965. Avi Arevalo, quisiera saber si me apoyarían, ya que quiero emprender con una pizzería. Claro, sí. Puede escribirnos también al mismo número de WhatsApp, ya que tenemos programas de emprendedores, que son estos cursos que les digo yo que tenemos cerrados. Y también pues damos el apoyo y el acompañamiento a los clientes emprendedores para que puedan poner su negocio. Correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya nuestra masa reposó, así que vamos a empezar a estirar nuevamente. Vamos a estirar. Ahí todos están poniendo que quieren venir a apoyar en los cursos. Ah, sí. Acá se les va a hacer a alguien por ahí de venir por acá a visitarnos y esté en vivo también con nosotros. Diana Mercedes, los cursos de emprendedores por lo general los tenemos una vez al mes. Sería para el mes de agosto que estaríamos con este curso. Nos puede contactar a través del WhatsApp y comentarnos que está interesada en el programa de emprendedores para que la pongamos poner en nuestra lista. Acá Wendy nos pregunta si puede enseñar a hacer las palmeritas con los sobrantes que le van a quedar de ahí de las esquinas. Bueno, acá de hecho no nos va a sobrar absolutamente nada de masa, porque recordemos que esto es una masa danesa. Lo otro es de que las palmeritas se hacen únicamente con pasta de hojaldre. Con esta masa se podrían hacer, pero como es una masa que lleva levadura, es muy probable que se les vaya la figura. Machia García, no tenemos un límite de edad. De hecho, en nuestros cursos en general, en el programa de emprendedores hemos tenido personas de 18 años, ¿verdad? Que eso sí es el mínimo en edad, 18 años, y hemos tenido personas de 70, 75 años en este programa. Con el deseo de aprender y de querer pues poner un negocio o poder su emprendimiento desde casa también. Para la persona que nos había dicho sobre las palmeritas, les comento que tenemos cursos de hojaldre. En esos cursos de hojaldre sí hemos enseñado cómo hacer las famosas palmeritas. Entonces puede buscar ahí nuestros cursos, ya sea en la página directamente de CECAP, o bien en nuestro canal de YouTube, que también nos encuentra como CEDECAP Guatemala. Ahí les coloqué también ya el número de WhatsApp, 3511-9965, para que puedan consultar acerca de los cursos de emprendedores. Nos dejan ahí un WhatsApp indicándonos que están interesados en el curso de emprendedores. Para comentarles un poco del programa, pues si necesitamos o qué es lo que se requiere, principalmente el tiempo, porque son 3 semanas de estudio, ¿verdad? 3 semanas que son 15 días, el acceso a internet, ¿verdad? Con algún dispositivo inteligente, computadora o teléfono, y que pues pueda tener todos los ingredientes que vamos a utilizar durante estas semanas. ningún costo, únicamente pues tienen que cumplir con estos requisitos que a grandes rasgos les acabo de dar el día de hoy, y pues comprar sus productos para su elaboración, su materia prima, ¿verdad? Acá se le dice cuál es el costo y qué productos tiene que tener. Sí, correcto, los cursos son virtuales por el momento y hasta nuevo aviso únicamente virtuales. Muy bien. Ana Morales dice, wow, le quedó perfecto el rectángulo. Sí, ahí realmente es conforme uno hace el producto es que va agarrando la práctica, así que vean ese rectángulo casi que perfecto, así que pues no vamos a desperdiciar absolutamente nada. Bueno, ¿cuál es el paso que vamos a seguir? Bueno, recordemos que hicimos una pastita, ¿verdad? Una pasta con azúcar, margarina derretida y canela en polvo, así que todo eso lo vamos a incorporar acá en el centro de nuestro rectángulo, ¿sí? Ahí les dejé yo fijado el número de WhatsApp para que nos puedan escribir cualquier duda, cualquier consulta o información de los cursos. Lo importante también es tenernos un poquito de paciencia, ya que por lo mismo que hemos estado en capacitaciones, a veces se nos complica un poco responder, pero de que respondemos, respondemos. Aunque sea tarde, pero respondemos. Al final, ¿cuánto tiempo dejó Abner la masa? Eso es, al cálculo, más o menos fueron como 5 o 8 minutos de reposo. Que fue lo que yo me tardé más o menos para hacer el relleno. ¿Qué grosor le quedó la masa acá? Me quedó como de... bueno, es un poquito menos del medio centímetro de grosor. Unos 4. Unos 4 milímetros más o menos. Con que no pase del medio centímetro es todo. Cristi Vázquez, si puede repetir el relleno, ¿cómo lo hizo? Bueno, el relleno lo hice únicamente con margarina derretida, o puede ser mantequilla también. Le colocamos la canela en polvo que dice la receta. Bueno, primero les recuerdo que la receta está publicada en Facebook. Ahí encuentran también la receta del relleno. ¿Qué es lo que lleva el relleno? 100% de margarina o mantequilla, que en este caso yo utilicé 10 onzas de margarina industrial, 66% de azúcar, que eso corresponde a 6 onzas y media de azúcar normal, y el 1% de canela en polvo. La canela es lo que me da ese colorcito como acarameladito. Ahora tiene la receta en la mente. Así es. ¿Cómo va a ser el proceso de elaboración? Pues derretimos únicamente la margarina, es nada más derretida, no es caliente completamente. Derretimos la margarina o mantequilla y colocamos el azúcar y la canela en polvo y formamos esta como pasta. Y esto es lo que le estoy colocando arriba a mi masa. ¿Vean? Aproximadamente cuántos centímetros medirá el rectángulo. Ahorita lo vamos a medir con nuestra reglita, por acá la tenemos. Bueno, el rectángulo mide 4 mide 80 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho. Sería 80 por 40. Bueno, entonces recuerden, de hoy nos volvemos a ver hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, así es. Bueno, esto es opcional. Si ustedes quieren, le agregan un poquito de pasas. Yo sí le voy a agregar unas cuantas, apenitas, un poquito, nada más. Esto es opcional. ¿Qué más se le puede agregar? Le pudiéramos agregar almendra en lascas, algún tipo de semilla, manía, nuez también puede ser. Esto es opcional. Si usted le quiere colocar, le coloco. Fruta cristalizada también. He visto roles de canela con fruta cristalizada. Sabe muy bien. Lupita SQ, sí, pendiente. Estaban programados esos cursos, pero... por temas de una capacitación vamos a tener un movimiento en los cursos que teníamos programados, pero todos los cursos que se dijeron que se iban a dar se van a tapar. Muy bien. Bueno, ahora en la orilla, acá en la orillita, vamos a colocar un poquito de betún de huevo para poder pegarlo al final. Jorge Orochón, son solo las pasas, no están envinadas. No, no están envinadas. Pero se pudieran hacer. Pudieran, sí, pudieran añejarlas un poco, una semana antes. Julia de García dice, para Navidad podríamos agregarle fruta. Claro que sí, para la temporada navideña. Muy bien, ahora lo único que vamos a hacer es, vamos a enrollar. Vamos a hacer un ligero doblez primero. Ahora sí, vamos a enrollar. ¿Esta masa se puede almacenar de alguna forma? Nos preguntan de María Sánchez. No, bueno, si usted la quiere, la puede congelar, pero la congela así como está ahorita, ¿sí? Así. No vaya a cortar primero los roles porque recuérdese que al momento de congelarlo, el azúcar se carameliza, se congela también, pero luego al momento de sacarla del congelador, esta azúcar se nos va a volver miel. Entonces ahí sí vamos a tener bastantes problemas. Si usted quiere congelar la masa, congélela así, así en una pieza completa. Aunque lo ideal sí sería hacer mejor de una vez los roles de canela. Bueno, vamos a dejar acá un espacio. Vamos a limpiar nuestra mesa un poquito. Vamos a tomar nuestras bandejas. Y les vamos a colocar papel parafinado. Bien, bueno, ahora vamos a cortar únicamente la punta y vamos a empezar a cortar nuestros roles de canela aproximadamente, ahorita les digo, de 3 centímetros de grosor, 3 centímetros de grosor aproximadamente, vean. Con esta masa se pueden hacer trenzas dulces y saladas, nos preguntan. Sí, sí, también podemos hacer la famosa trenza. Esta la haremos para Navidad seguramente. Sí, seguro vamos a meter ahí un producto para Navidad. Wendy, de 3 centímetros están cortando los... las piezas de cada rol. Sí, esto puede variar, usted elige si los hace de 2 centímetros, 3 centímetros, si los hace separados o los pone pegados en moldes, ahí sí que es esa su elección. ¿El diámetro de los roles de cuánto es, más o menos? Ahorita les digo. El diámetro de los roles es de 6 centímetros. Serían 6 centímetros por 3 de ancho. Por 3 de ancho. O 3 de alto sería, porque realmente se pone alto, así. Sí. Ajá. Aunque no hay una medida, porque yo he visto en algunos lugares unas más grandes, otros más pequeños. Así es. O como dice, unos que vienen pegados, ¿verdad? Sí, los puede hacer pegados, los puede dejar separados. Muy bien. Vean lo que desperdicié, por así decirlo. Casi sería lo de un rol, tal vez. Pero también se puede hornear. Sí, lo podemos hornear también. Bueno. Vean, les muestro cómo quedaron mis roles. ¿Sí? Así queda. Ahora vamos a colocarlos sobre mi bandeja con papel parafinado. ¿Cuál será el aproximado de venta de cada rol? ¿El aproximado de? De venta. ¿El precio de venta será? Sí. Es un poco difícil porque recordemos que lo primero que tenemos que hacer es costear nuestros productos. Pero yo le diría, un rol de canela de este tamaño de los que tenemos acá puede valer alrededor de 4 o 5 quetzales. Ahí los está presionando, ¿verdad? Sí, los estoy presionando un poco. Vean. Ahí está mi primer bandeja con roles de canela. Ahora los vamos a llevar unos 15 minutos a fermentación. Cosita, la harina que estamos utilizando es la harina Gallo Azul. Esta la encuentra en nuestra tienda de CECAP en 4 libras y también en 50 libras. Karina, primero generalmente los dan a 8 quetzales. Sí, a 8 quetzales. Igual depende de la decoración. Recordemos que hay quienes los decoran únicamente con glacé, hacen un glacé nada más y los decoran con glacé. Esos suelen ser los más baratos. Hay otros que los decoran con una especie de queso crema y azúcar glass con mantequilla. Entonces ya estos roles ya son un poquito más caros. ¿Cuántos rollos le salieron? No sé si... Ahorita les digo. $28 roles de canela me salieron. Luyan, ¿cuánto miden? 3 centímetros de alto por 6 de... Por 6 de diámetro. Sí, justamente depende en qué lugar los venda, porque va a depender mucho de tu mercado también. También. Muy bien. Bueno, vamos a llevarlo a fermentación también. ¿Cuánto tiempo se fermentan? Vamos a dejar fermentar unos 15-20 minutos aproximadamente. Mientras voy a empezar a limpiar mi área de trabajo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, saludo? Sí, por favor, no se queden con esas consultas. Si no tengo máquina de fermentación, ¿cómo lo hago? Sería temperatura ambiente, unos 30 minutos. ¿Lo puedo dejar en la mesa entonces? Sí, pero tapados con plástico, por favor. ¿Y cuánto tiempo es de horno? El tiempo de horneo es de 18 a 20 minutos aproximadamente. Todo depende del tamaño también del rol de canela. ¿Y van barnizados esos que hicimos? Sí, van barnizados, pero el barniz se lo vamos a colocar ya cuando vayan al horno. ¿A qué temperatura tiene que estar el horno? La temperatura del horno 170 grados centígrados. Y nos vuelven a preguntar acá. Teniendo en cuenta que no tenemos cámara de fermentación, lo vamos a dejar al ambiente con plástico, pero ¿por cuánto tiempo? Sería igual, de 30 minutos a 45 minutos. O sea, se extiende un poco más el tiempo de fermentación. Así es. Si es temperatura ambiente, se extendería hasta 45 minutos. si tenemos cámara de fermentación de 15 a 20 minutos. Magda Hernández, ¿qué diferencia hay entre una soltura y una gallo azul? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué diferencia hay entre una soltura y una gallo azul? Perfecto. Una harina sol dura es una harina, como bien su nombre lo dice, es una harina dura, que su porcentaje de proteína ronda del 11 hasta el 12%. La harina suave, el gallo azul, es una harina suave que su porcentaje de proteínas puede estar del 10 hasta el 11%. Así que esa es la diferencia. Otra de las diferencias es de que con la harina sol dura únicamente podemos trabajar todo lo que son productos de masas blancas, masa de pan francés, sándwich, hamburguesa, hot dog, pan baguette y otras variedades. Cosa que no podemos hacer con la harina suave el gallo azul. Con la harina suave el gallo azul podemos trabajar masas hojaldradas, la famosa masa hojaldre, masa danesa como la que trabajamos el día de hoy, masas dulces. Dentro de esas masas dulces, ¿cuáles están? Torta de queso, torta de yemas, pan dulce popular, pan tostado, galletería y otro tipo de productos que son de masas dulces. Así que pues esa es la diferencia entre ambas harinas, entre ambas marcas, para la persona que por ahí preguntó. Sí, Magdalena, sí la puede hacer con sol suave. Algunas otras preguntas por ahí. Cristina Hernández dice bendiciones por la clase, yo los sigo desde Los Ángeles, California. Excelente. Bueno, hay varias personas que nos siguen desde Estados Unidos y que por ahí se mencionan cada vez que damos un Facebook Live, así que importante también que pongan en práctica los conocimientos allá. Un abrazo, sí, claro, que seguramente también serán bien aceptados estos productos. Por supuesto. Margarina industrial la puede adquirir también en nuestra tienda CECAP en la zona 9 de Guatemala, y también la puede adquirir en Tienda Express. De hecho, aquí mismo puede encontrar lo que es la margarina especial para hojaldre también, no solo la margarina industrial. Así que pues por acá puede usted complementar todos los ingredientes para poder trabajar este tipo de productos. ¿Cómo se conservan los roles ya horneados y cuánto tiempo nos duran? Los roles ya horneados le pueden durar de 1 a 2 días. Recordemos que es una masa tipo hojaldrada, por lo tanto pues suele perder su forma natural en muy poco tiempo. Así que pues únicamente tendría ese tiempo de vida. Vean esta crema que tengo por acá. Esta receta de esta crema también la tenemos publicada en nuestro Facebook desde el día de ayer. ¿Qué es lo que lleva esta crema? Pues es únicamente azúcar glass y queso crema. Es una especie de crema la cual vamos a estar decorando aquellos roles de canela que pueden ustedes ver que no tienen decoración, así que, pero vamos a esperar un momentito para meter primero los roles de canela y luego los vamos a decorar. Y respondiéndole a Andrea Poz, estos roles, por ejemplo, así como este rol de canela, lo único que tiene es un tipo glaseado por la parte de arriba. ¿Cómo se hace ese glacé? Pues se hace únicamente con azúcar glass, clara de huevo y jugo de limón. ¿Cuál es la receta? Sería 1 libra de azúcar glass, 2 claras de huevo y el jugo de medio limón. El procedimiento sería: colocamos en un bol las claras de huevo juntamente con el limón, con el jugo de limón, y batimos un poquito con nuestra batidora manual. Posteriormente a ello vamos a ir colocando poco a poco el azúcar glass hasta llegar a la consistencia que querramos. Teniendo ya la consistencia que deseamos, entonces colocamos este glacé ya sea en una manga plástica o en una bolsa plástica, abrimos un agujero y únicamente dejamos caer sobre los roles de canela. Esa sería la receta. Si quiere hacerla, hágalo así como le expliqué. Ahora si no, pues tenemos también varios cursos en donde se hace este tipo de glaseado. Muy bien, más consultas si tenemos por ahí. Veamos si tenemos más consultas por ahí. ¿Se bate primero las claras para el glacé? Nos preguntan. Sí, se baten primero las claras con el jugo de limón, y luego vamos a ir agregando poco a poco la azúcar glass hasta llevarla a la consistencia que deseamos. Dependiendo de la calidad de la azúcar glass, así también nos va a salir el glacé. Y así también va a absorber también el azúcar glass, lo que son las claras de huevo. Normalmente las 2 claras de huevo es para 1 libra de azúcar glass, pero si su azúcar glass es muy húmeda, es muy probable que se le vaya hasta 1,5 libras para llegarle a la consistencia. Por ahí preguntaban si se puede hacer también roles salados. No, en este caso los roles que estamos haciendo son roles de canela con unas cuantas pasas por ahí Pero si usted quiere hacer roles salados, entonces no sería la misma receta. Tendría que ser una receta como la de croissant. Y en lugar de hacer croissants, hace roles, pero de jamón. Así es, jamón y queso, cebolla y algunos otros ingredientes que usted desee acompañar, ¿verdad? La receta de los croissants, también ya tenemos un curso en donde hemos trabajado croissant, así que pues por ahí usted puede tomar esa receta y en lugar de hacer croissants hace un rol de jamón y queso. ¿En qué otros panes se usa la masa danesa? Dice, bueno, existen variedad de productos que se pueden sacar de la misma masa danesa. Están los famosos cuadros de fruta, que son únicamente cuadritos y que al centro se le coloca un poco de manjar o crema pastelera, y luego cuando sale del horno pues ya se le coloca algún tipo de fruta, ya sea fresa, ya sea arándanos, melocotones, lo que usted quiera. Puede hacer también algún tipo de parrilla, que son ya productos más como larguitos, y al centro de esto le puede usted colocar alguna crema pastelera también y decorarlo con frutas. La parrilla de banano también la podemos sacar de la masa danesa, que es un cuadro con crema pastelera y banano. Dice, ¿por qué? Mel Boch dice, ¿por qué los roles se aplastan y se abren? Bueno, esto es algo natural, es algo normal. Recordemos que los roles de canela al centro llevan una mezcla de azúcar, canela y margarina. Entonces, esta margarina suele derretirse dentro del horno y muchas veces hay roles que incluso se abren todavía, ¿verdad? Entonces, pero es por eso. Es porque la margarina se derrite y no pegaron bien completamente los roles de canela. Miriam del Carmen Chabat dice, solo a quebrar las claras, no batir por completo. Correcto, así es. Colocamos las claras de huevo en el bowl y únicamente con el fuete, ya sea fuete de mano o batidora de mano, vamos a disolver levemente las claras de huevo juntamente con el jugo de limón. Posteriormente a ello vamos a ir colocando poco a poco el azúcar glass hasta que tome la consistencia que nosotros deseamos. Usted le puede dar una consistencia fluida para decorar este tipo de productos. Le puede dar una consistencia más espesa. Si usted quiere decorar galletas con ese glacé, también lo puede hacer con esa receta. La diferencia es de que el glacé tiene que estar más espeso. Alma Q dice, disculpe, ¿con qué barnizará? Se va a barnizar únicamente con huevo, nada más. Bien, bueno, más consultas por ahí. Nos quedan unos 5 minutos más de fermentación y luego ya lo llevamos al horno. Muy bien, para mientras vamos a empezar a barnizar nuestros roles de canela. Vamos a empezar a barnizarlos, ya están bastante fermentaditos ya. Y bueno, únicamente barnizarlos por la parte de arriba. Mel Boch nos pregunta, ¿en esta receta se puede agregar crema pastelera en vez de margarina para el relleno? Sí le puede agregar crema pastelera, pero entonces ya no sería un rol de canela, sino que ya sería un rol de crema pastelera. Para el barniz solo las yemas. Es el huevo completo, es el huevo completo. Jenny Siqueise nos va a hacer una pregunta que no es de los roles, pero que compró una harina para hacer pizza y que se le venció. Esta ya no se puede utilizar por inocuidad, ¿verdad? Por inocuidad ya no la puede utilizar, aunque nuestras harinas pues todavía son capaces de aguantar un poco de tiempo más de la fecha de vencimiento. Normalmente pueden soportar hasta 30 días más después de su fecha de vencimiento, pero pues bueno, por temas de calidad lo mejor sería ya no utilizarla y pues bueno, desecharla, ¿verdad? El papel parafinado en la bandeja es para que no se nos peguen los roles de canela directamente en nuestra bandeja. Recuérdense que el relleno es pura azúcar y margarina. El azúcar se derrite y esto puede ocasionar que nuestros roles de canela se peguen en nuestras bandejas. Entonces, para evitar ello, utilizamos papel parafinado. Carlos Mancio, para ver la receta desde el principio, al finalizar el curso queda grabado en nuestro perfil de Facebook y ahí puede verla desde el principio, ¿verdad? Pero de primero tenemos que finalizar con el curso. Así es. Para que ya lo pueda ver. Y la receta pues está posteada en el muro de Facebook. Normalmente al finalizar el curso habría que esperar un par de horas y de aquí a la 1 a 2 de la tarde creo que ya está habilitado el curso. Sí, creo que es menos tiempo. Menos. Sí. Lo interesante ahí es que usted puede regresar, adelantarse, para ver ahí el curso, Carlos. Para ver algunos detallitos, ¿verdad? Muy bien, bueno, los roles se van al horno ahorita en este momento, entonces los metemos al horno. vamos a colocar para empezar 15 minutos a 170 grados centígrados. Correcto, Rocío, el curso queda grabado y lo pueden reproducir las veces que ustedes lo necesiten para repasar la receta. Bueno, ¿se recuerdan que les hablé sobre la crema que hicimos con queso crema y azúcar glass, verdad? Pues aquí está. Esta es la cremita. La receta pues está también posteada por ahí. Y la receta es la siguiente. Queso crema 8 onzas y azúcar glass 4 onzas. Eso únicamente lo colocamos en un bowl y empezamos a integrar bien a modo de formar este tipo de crema. Muy bien, bueno. ¿Y cómo vamos a decorar? Pues bueno, para decorar únicamente vamos a agarrar uno de nuestros roles, ¿sí? Y le vamos a colocar crema por la parte de arriba. Y Sol Castillo de Resinos, muy pendiente. Hoy estuvimos platicando acerca de estos cursos que vamos a retomarlos en el mes de agosto. Puede contactarse a nuestro WhatsApp, que ahí está fijado, solicitando información del curso de emprendedores. Muy bien, vean. Para decorar estos roles con esta crema hay que esperar a que se enfríe totalmente el rol de canela, porque si lo hacemos cuando el rol está muy caliente, corremos el riesgo de que la crema se derrita. Recuérdense que esa base de azúcar glass y queso crema. Vean. Listo, ahí está. ¿Qué otro uso se le puede dar a la crema? Para decoración, ¿verdad? Sí, podríamos decorarlo, ajá, podríamos usarla para decorar. Incluso los cupcakes, he visto también que... También, sí, podemos decorar cupcake con esta misma crema. Podemos colocarlo como algún tipo de relleno también. La podemos utilizar en bastantes productos. Si le sobra crema de esta que acabamos de utilizar, le sobra crema y pues ya no va a hacer más roles en esta semana, pues puede refrigerarla, no pasa absolutamente nada, más que únicamente se endurece un poco. Pero luego cuando la vayamos a utilizar, la sacamos un par de horas antes a temperatura ambiente y poco a poco va a ir tomando nuevamente su consistencia. Muy bien, bueno, Ya nos faltan 10 minutos nada más para ver cómo van los roles en el horno. Y pues posteriormente a ello vamos a dar por finalizado el curso. Pero acá está el resultado, realmente aquí está el resultado. Podemos hacer estos dos tipos de decoraciones. Está este que es únicamente con glacé blanco, que es la receta que les compartí hace unos momentos. Y pues están estos también que son con una crema en base a queso crema y azúcar glass. Entonces pues bueno, esto realmente se ve bastante delicioso. ¿A quién no se le van a antojar estos, verdad? Así que pues hay que practicarlo. Ya les queda a ustedes practicar en sus casas, en sus negocios. Y por supuesto ahí esperamos también sus resultados mediante fotografías a nuestro WhatsApp o bien a nuestro Messenger. Saludos Mariana desde Los Ángeles, California. Bueno, antes de terminar el curso vamos a partir uno para verlo. Bueno, ¿hay más consultas por ahí? ¿No? Recordándoles que nos volvemos a ver dentro de 15 días. Bueno, vamos a probar. Vamos a partir este. Vamos a ver qué tal. Vean cómo se ve. ¿Sí? Ahí les muestro cómo se ven. Les gusta, ¿verdad? ¿Sí? Acá está este. Vamos a partir este. Este también. Vean. Partimos los dos para que ustedes por ahí se animen. bien, bueno. Bueno, yo creo que ya nos alargamos un poquito más de lo que teníamos. Así que, pues bueno, vamos a dar por finalizado el curso. Solo les voy a mostrar cómo van los roles de canela hasta el momento. Así que le voy a pedir ahí a Ricardo, por favor, que nos pueda enfocar. Voy a sacar por aquí los roles. Vean cómo van. ¿Sí? Así van mis roles de canela. Yo calculo que se van en unos 10 minutos más al horno, así que en total serían 20 minutos de horneo. Vean, así van. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, mis amigos, yo creo que desde ahorita damos por finalizado el curso, esperando pues que hayan aprendido por ahí bastante. Les recordamos que nos vemos hasta dentro de 15 días, así que muy pendientes por ahí de nuestras noticias, de nuestras publicaciones. Ahí estamos aprendiendo nuevas cosas para poderle enseñar nuevas cosas también a usted, ¿verdad? Así que pues bueno, muy agradecido por la asistencia de esas más de 200 personas el día de hoy. Los esperamos en una próxima. Así que pues les enviamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los participantes del día de hoy. Que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima. Muchas gracias y que tengan feliz día.